Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. El exfutbolista tolueño Faustino El Tino Asprilla habló con los medios de comunicación acerca de la selección Colombia y la clasificación al Mundial de Rusia. El Tino dio su opinión sobre la tricolor. El tolueño Faustino Asprilla se refirió a la clasificación de Colombia al Mundial de Rusia y al momento que vive en lo futbolístico la tricolor y las cosas que debe mejorar. No lo sabemos sino hasta que no arranque el Mundial, hasta que no sepamos qué grupo nos va a atacar, pero lo único cierto es que ya estamos en el Mundial, eso sí, pues lo tenemos más que asegurado. ¿Qué opinas de Davinson Sánchez, Tino, después del partido de ayer con... No, estamos viviendo... Está viviendo un momento muy espectacular, una transición muy rápida, pasar de Atlético Nacional a Europa, tener una temporada como la que tuvo con el Ajax y ahorita en la Liga Inglesa, eso nos sirve mucho a nosotros. Me alegra mucho por él, porque es un muchacho que se lo merece. Ojalá tengamos la suerte que ahorita en enero también Jerry Rivas se pueda ir para el Barcelona, porque esto nos va a servir, los jugadores que estén en el fútbol europeo, ya que se empiecen a rodar con los posibles rivales que vamos a encontrar en el Mundial. Eso es muy bueno porque cada día los van conociendo más y van mejorando y saben a quién se van a enfrentar en los Mundiales. El Tino también habló de la sede de Colombia luego de la polémica suscitada por el posible cambio de Barranquilla como sede de la selección. No tiene nada que ver Barranquilla. Barranquilla nos ha clasificado a todos los Mundiales que hemos ido. El problema no es Barranquilla, el problema es el nivel de los futbolistas. Yo digo, cuando uno ve una selección que no juega bien, pues uno trata de buscarle que es el clima, la cancha, la sede, no tiene nada que ver. Barranquilla siempre nos ha clasificado, el problema es el equipo terminó jugando mal ahí porque no estuvieron finos a la hora de definir los partidos, pero no más, Barranquilla no tiene nada que ver.